Pro y Contra. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Que el clima no se interponga, que la lluvia no te detenga, que nada te frene para disfrutar de tu Lifan favorita. Ahora por la compra de una moto Lifan en tiendas Socopur, llévate un resistente poncho impermeable totalmente gratis. Lifan, calidad, garantía y excelente servicio técnico. Oferta válida hasta el 30 de abril. Ver términos y condiciones en www.socopur.com. Amigos de Pro y Contra, estamos en comunicación con Juan Navarro, APU de Saramurillo, con quien vamos a conversar sobre los problemas en la zona petrolera y también qué es lo que sucede en Saramurillo con la construcción del local comunal. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, muy buenas noches, mi estimado. Bueno, infórmanos, Juan, ¿en qué avance, en qué porcentaje está la construcción del local que comenzó en enero pasado y tenía 60 días de plazo, pero la última vez que conversábamos no se había avanzado ni siquiera en el 7% en la obra? ¿Cómo está el local comunal? Bueno, referente a esta construcción, a esta obra del local comunal, comencé en invierno, ¿no? Se habían comprometido a varias instituciones en su ejecución, ¿no? Que era el plazo de 60 días, pero de las cuales el 7 de este mes de marzo han paralizado debido a que ya no contaba con presupuesto, ¿no? Y entonces, desde esa fecha, del 7 de marzo, ya no se sabe ninguna noticia. Ahora ya no escribo a la PTM, al gobierno regional y a Petrotal, Petroperú, y todos me dicen que, o sea, más que nada todos ya se corren, nadie me da nada, nadie da la cara ahora. Pero en Saramurillo, ¿quién es responsable de la obra? ¿Qué hay algún ingeniero, hay algún representante de una de estas empresas o instituciones que tú nos mencionas ahí en Saramurillo, o ya no hay nadie? No, ahora ya no hay nadie, ya, o sea, la obra ya lo dejaron en total abandono, ya no hay nadie. Pero eso no es raro. Sí, claro, o sea, netamente, o sea, que hay un compromiso asumido y ya que ahora estamos a 2 días casi de que se vende el plazo, porque el plazo ya para que hagan la entrega de la obra era hasta el 24 de este mes, pero sin embargo, pues el 7 de este mes avanzamos quizás un 5%, digamos así, de esa obra. Bueno, ya el 7 de este mes, pues ya lo han abandonado, ¿no? No sabemos nada si es que se va a continuar en algún momento, y porque se llama la PTM, se llama el gobierno regional, y ninguno de ellos me contestan ahora, ¿no? O sea, siempre ellos han sido así, ¿no? Siempre ellos estaban, no contestan cuando no se los paran. Juan, yo he estado el día que comenzó la obra, que fueron todos los funcionarios y todo ello, y he visto cómo tratas tú a los pobladores de Saramurillo y que de alguna manera pones tu palabra para que se hagan este tipo de cosas. Tú estás quedando mal de alguna forma ahí. Exactamente, justamente eso es lo que quería decir. Lo que mi población ahora está en eso, ¿no? O sea, posiblemente pueda haber un cambio de autoridad porque la población ya piensa que ya conmigo ya están jugando, yo estoy dejando que jueguen mucho ya las empresas y el Estado. Ya tú has creído en ellos. Ya están jugando contra la población, ¿no? Entonces lo que la población ahora me está juzgando a mí, y bueno, pues no, y como yo también ahora, ellos también ni siquiera me llaman, ni siquiera contestan a las llamadas que yo hago, pues, o sea, honestamente, de una y otra forma yo estoy quedando mal. Yo estoy quedando mal como dirigente de acá de la comunidad, pues. ¿Y qué vas a hacer ante esta situación, Juan? Bueno, solamente esperar que vengan acá a mi comunidad y acá nos diremos las cosas ya frente a frente, ¿no? ¿Y hay materiales todavía que no se usan ahí en el local comunal, en la construcción? Los materiales netamente ya la empresa Petroperú había entregado cementos, ladrillos y... Pero teníamos información que el cemento se había endurado inclusive.
ya se habían endurado una parte y otra vez con esta paralización hay posibilidades de que se enduren, ¿no? Y es más, los materiales estaban en un lugar, pues, en un lugar libre, ¿no? Donde no hay garantía de que puedan durar más, por ejemplo, con el cemento, ¿no? Pero ahí estamos viendo cómo pueda durar, porque no sabemos cuándo lo van a reiniciar esa obra, ¿no? Exactamente. Ahora, Juan, pasando a otro tema, pero que está referido al problema petrolero también. En Salamurillo se ha dado una especie de tregua para que se solucionen otros problemas, no solamente el plan de cierre de brechas, sino un tratamiento adecuado a los comuneros. ¿Cómo va eso? ¿Se sigue en diálogo? Porque en Bretaña, en Curaray, hay problemas. Exactamente, yo de mi parte y también mi población netamente están decepcionados tanto con el gobierno regional, con el gobierno municipal, con la PCM, el MINEM y las empresas netamente, ¿no? Porque no hubo ninguna coordinación con la comunidad y ya ellos a la vez ya se están lavando la mano diciendo que no pueden ingresar por motivo de que hay paralizaciones en tal parte y todo lo demás. Estaba previsto un ingreso para que se haga esta semana y justo en el transcurso de esta semana había renunciado el gerente de Petroperú. Entonces, Claro. cualquier pretexto ponen con el fin de que no ingresen a nuestra comunidad. Pero bueno, nosotros estamos viendo. Creo que van a ingresar, no será hoy, pero van a ingresar en cualquier momento, ¿no? Y ahí creo va a ser el golpe duro que vamos a tener con ellos, ¿no? Y tú, Por de el alguna momento manera, como APU todavía. de Saramurillo, Juan, ¿te solidarizas con tus hermanos de Bretaña y del Curaray que están en un plan de lucha? Netamente nosotros no tengo conocimientos de estos temas, no sé ni por qué lo hacen, no soy muy cercano a ellos porque netamente, como yo les dije siempre, Saramurillo es una comunidad independiente y no pertenecen a ninguna de las federaciones y bueno, pues no sé en realidad, sé que están en paro en Bretaña, pero no sé por qué, cuáles son los propósitos, ¿no? Y además tú debes Entonces, estar preocupado en que se termine el local comunal, porque estás quedando mal tú y no te contesta ninguna de las instituciones. exactamente, lo que yo estoy viendo es que ya netamente tienen que centrarse también en Taramurillo, ¿no? Porque no solamente Bretaña o el Curaray son los lotes donde está el conflicto, ¿no? Netamente todavía no han solucionado nada en Taramurillo, ¿no? Y va a dar igual que solucionen en Bretaña o que solucionen en Curaray, pero si acá todavía no han solucionado el propuesto, acá van a venir a paralizar netamente, ¿no? Exactamente. Bueno, Juan, esperemos entonces, estamos en comunicación permanente y que sea pro y contra un vehículo para que las autoridades se enteren lo mal que están quedando ahí en Saramurillo, señor. Muchísimas gracias, buenas noches, ¿ah? De igual manera, buenas noches y bueno, para todas las autoridades, tanto la PCM, el gobierno regional y también para las empresas, ya no hay credibilidad en nuestra comunidad, ya no se los cree por nada. Y nosotros como periodistas vamos a acompañar no solamente a ti como APU, sino a Saramurillo, para que las empresas, si no pueden recuperar la credibilidad, por lo menos terminen el local comunal al que se han comprometido, señor. Sí, claro, mi estimado. Muchas gracias, Exactamente, Juan, ¿eh? tienen. Y de igual manera que tengo buenas manos. Los cascos y Lifam hicieron match. Pero solo tú y yo hacemos match. Para brindarte mayor seguridad, Lifam y Socopur te regalan por la compra de una moto un casco certificado. Visita tu tienda Socopur, elige la moto de tu preferencia y te llevas un casco gratis. Lifam, calidad, garantía y excelente servicio técnico. Oferta válida hasta el 30 de abril. Ver términos y condiciones en www.socopur.com. En la oficina de